Penal, penal. Así, aquí con mi papá mirando el fútbol, ¿verdad, papá? Mira, Guiñá iba así, y él le pone las manos. ¿Saben que le pone por atrás? Te hace una mano, ahorita los árbitros, que le des un levantón por atrás, es penal. Es penal, ¿eh? Y en Europa no. Es penal, en Europa lo dejan jugar la jugada más. Sí, y eso no, penal. ¿Fue penal, papá? Penal, sí fue. ¿Eh? Sí fue penal. ¿No tuvo que ir al VAR, allí? No, pues no, ¿para qué fue? Le ponen la patota enfrente y cómo va. Pendejo. Y para, como se dice en el bar, tú eres el que manda acá. Entonces no es penal, se dice, y se acabó, usted es penal. Yeah. ¿Para qué va con el bar allá? Ve al bar. En México lo hacen muchos de todos los árbitros. Si es penal, es penal, márcale ya. Claro que sí, si es dudosa, mira, pues sí. Tú eres el responsable y más que la bar. Tú eres el que más estás mandando. ¿Y las Chivas apagan siempre? ¿Las Chivas siempre están ganando? ¿Qué van a ganar? Pues usted ganar, ¿no? Está. Es que los defensas han hecho muchos cabrones penales, muchas cosas que hacen con alguien de hacer. El ESI. No sirven para nada. Ya ni me gusta, ya ni quisiera verlos. El ESI 20, ¿cómo se llama el ESI que ya hacen de capitán? Yo me voy a cambiar a la América mejor, apa. ¿Usted no se cambia a la América? No, tiene que ganar. Ahora, pero la América está gani gani. No, pues sí, pero de cabrón de chiparada. Pero está ganando. Bueno, pues sí, de pan los días. Mejor hay que cambiarnos, apa. No, que cambiamos. Porque América. Yo sí me voy a cambiar. Como dijo este. ¿Apa? Es Saldívar. Y Saldívar dijo, ¿tú qué? Dijo, no, yo no a la América ni velo siquiera en televisión. ¿Quién dijo? El Saldívar de la Chivas que está allá en el. ¿Apa? Pero la América gana y gana y el Chivas no, hay que cambiarnos. No, hay que cambiar, ¿de qué me ama? ¿No se cambia? No me cambio, ¿cómo voy a cambiar? Pues mira. La América gana con puros extranjeros. Pero las Chivas dan pena, pa. Sí, dan pena, que den pena, ya sí. ¿Es Chiva usted? No, yo no. No, digo, ¿no es Chiva? No es Chiva, ¿cómo va a ser Chiva? ¿Usted no es Chiva o sí es Chiva? Mira, pa, ¿usted es Chiva o no? No, pues no soy, hombre. Ah, sí, soy Chiva. O tú estás de la América, me entra, me das. Me haces. ¿Confundir? ¿Eh? Lo confundo. ¿Cómo estás con los deporteros? Sí, sí, sí. Sí. Lo vas a ver, es que ponen en duda el que está hablando. Grita mi papá. Chiva de corazón, apa. Chiva de corazón, sí. Hueso Colorado. ¿Luego? ¿América? No, ni más, perdón. América, no. Yo sí, ya me han dado como. Ya me están dando ganas de cambiarme. Dale un saludo a la gente, pa. Allá este. Y también no me cae el ese piojo. Me cae gordo hasta la chingada. Y dicen que ya me parezco el piojo. ¿Cómo? Es muy agresivo para hablar, que yo va a ganar, que yo gano. Pa, un saludo a Víctor y a Chucho y a Orlando a cuando jugábamos. Que estén bien de salud. Cuídense, mis amigos. Ahí estamos, puro Chivas. Ándale. Puro Chivas, ¿verdad? Feliz año para que les vaya bien. A toda la gente. Que toda la gente que yo conozco, que les vaya muy bien, les deseo. Y feliz año nuevo. A su familia y todos los hijos y todos los que están con ellos. Ándale pues. Sí, adiós. Qué bueno.